At least I think it's the best thing I've ever sung on. And all this, you know, big respect to Iron Maiden and sure. to Number of the Beast and Peace of Mind and those albums. These are the pictures, these are the feelings from the front line. On the Two record, I never addressed the issue of sexuality, but... Dos profesores del metal se bajan de sus respectivas bandas y le dan la espalda al estilo y experimentan alternativo, grunge, industrial, nada les funciona, de repente se encuentran perdidos, desilusionados y es ahí donde el metal les abre los brazos y les dice: loco, yo siempre voy a estar para vos. Por eso cada uno saca un discazo que, o casualidad, fue producido por el campeón de Roy C. Por eso hoy en Faquita TV, el Axel nos verte a Dickinson y el Resurrection de Halford. Roy C, guitarrista y productor todoterreno. Mientras trabajaba en un disco de su banda Tribe of Gypsies, se coló al estudio Bruce Dickinson, que enloqueció con lo que escuchó. Y como este hacía poco que había abandonado Maiden, le propone a Roy C que lo acompañe en su carrera solista. Obvio, le dice Roy C, y juntos editan el Waltz to Picasso. Después de la edición de este disco, Bruce se corta y dice: aguanta el grunge, vive el grunge, forma una banda de grunge y saca el disco Skunkworks, al cual no le va muy bien. Entonces lo llama Roy C y le dice: che, Roy C, ¿te pinta hacer un disco bien heavy metal? Obvio, le dice Roy C. Bruce recluta al resto de los Tribe of Gypsies para su banda solista, al bajista Eddie Casillas y al baterista David Ingraham. Y fundamental, en segunda guitarra entra el señor Adrian Smith, mi violero favorito de Maiden. Adrian fue violero de Maiden hasta el año 89, y al sentirse sofocado por el poco espacio que le daba Steve Harris para componer, Adrian se baja de la banda y prueba suerte con otros proyectos. Forma el proyecto ASAP, forma el proyecto Seco Motel, pero nada funciona, entonces acepta meterse a la banda de Dickinson. Y acá no me extrañaría que haya metido mano el manager de Maiden y también manager de Dickinson, Rod Smallwood. Habrá dicho: junto de todo por acá, tengo a los Maiden por acá, y cuando te quieres acordar, reunión. Cuestión que en el año 1997, Bruce Dickinson edita Axiom of Birth. Ya escuchá la pasión del primer verso de la primera canción. Ya está. Este es Dickinson con un volvimos gigante en la frente. Si bien este disco evoca el heavy metal más clásico, Roy C le encontró un sonido bien contemporáneo para lo que eran los 90. Now Roy, as a producer, has got, you know, a lot more ideas in terms of guitar sound, bass sound, specific things to make, you know, to make the sound, make the record not sound like the 80s and shit like that, you know, to make it sound like, wow. I came from nothing before nothing began. Derek Riggs, creador de Eddie y de las portadas más icónicas en la historia de Maiden, fue quien hizo la tapa de este disco y quien diseñó a la mascota de este disco, a Edison. O sea, todo en este disco es un golpe bajo para el fan de Maiden. It has a sort of a nice little chap, little monster called Edison, who's an evil Mr. Punch puppet erupting out of the tummy of the puppet master. It's a sort of a very, very twisted little fairy tale. This is called Taking the Queen, this song. Who stole your heartbeat in the night? Es un tema mucho más viajero. Acolytes fearful. In the flickering light. Este es el típico tema que despacha una banda a la cual le sobra clase y le sobra magia. Se pica los estribillos. Si nunca escucharon este disco, una buena introducción sería el quinto tema. Arranca un bajo bien Harris.
como que Dickinson lo agarró a Harry y le dijo, toma, loco, estacioname el avión mientras compongo un tema. Hijo de puta. Temazo, galope, estribillo bien arriba. Y hasta ahí vos decís, listo, loco, despacharon una bomba. Hay un tremendo riff entre el primer estribillo y el segundo verso. Nos ponemos serios para hablar de la parte del medio. Esto como que maneja niveles de manija. Arranca Dickinson cantando suave y la manija está hasta acá. Es increíble. Después al mismo tiempo va a entrar una viola haciendo chin 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 chuk, 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 y Dickinson cantando gotta move, gotta move, y la manija ya se empieza a poner por acá. Y después la cosa explota en una fiesta de guitarras armonizadas que mete una armonía que te devuelve la fe de heavy metal que no se puede creer. Dale luz, Dickinson, que notar y sonruchi volar. No, es mucho, boludo. La dupla de Dickinson y Smith despachó clásicos inmortales en la historia de Iron Maiden, pero para cuando Smith entró a la banda de Dickinson, gran parte de este disco ya estaba compuesto. Aún así, esta dupla compositiva se despachó con este temazo. No me tiembla el pulso, loco, ¿eh? Así, mirá. Zoom into Midnight, Flea of Icarus, Road to Hell. ¡Gitazo! Y si ustedes se preguntan, che loco, Aaron Smith, ¿mete un solazo como el que mete, por ejemplo, en la canción de Prisoner? La respuesta es un rotundo sí. This is Man of Sorrows. Man of Sorrows, you left without a trace. It's about the childhood of a guy called Aleister Crowley, who spend his whole life trying to be the Antichrist. His small boy wonders what was it all about. Hay una versión en español. Pregunta al niño, ¿qué fue lo que pasó? Está mejor que el hecho de rosas. El amor de verdad se puede lograr con dinero. Lots of accidents at birth, and I was an accident at birth. A man have had a brother, as I was born, they dragged him under. This is a Catholic country, isn't it? Now, this will really piss everybody off. See, my mother tried to have an abortion, and it didn't work. And it didn't work, and so I was an accident at birth. To the other side of twilight, he's waiting for me now. The sound of the record, like how heavy it is, you know? Blame him, you know. Esta vez tuve oportunidad de poner el sonido que yo quería para el nuevo álbum Accident of Birth. Por eso tenemos el nuevo sonido más pesado, más claro, con más sentido. Yo creo que nos fue bien, pues. Y ojalá nos siga bien. Como quisiera tener una almohada tan suave como la voz de Roy C. Sí. Oh. Según Dickinson, esta canción trata de una familia que vive en el infierno y que por accidente uno de ellos nace. La familia quiere que vuelva, pero este no quiere porque la familia era una mierda. Después viene El Mago, que es un tema más derecho, más alegre. ¿Ustedes sabían que a Dickinson le gusta mucho The Offspring? Posta, ¿eh?
sigue otro tema de Dickinson Smith. Come on down to the pit. Esta canción a mí no me gusta, así que acá es donde ustedes pueden aprovechar y poner loco, ¿cómo no te gusta hueco de mí? El fantasma de Caín es un bonus track para Japón. Es un bonus track para Japón. Este temazo lo usás de bonus track para Japón. Inentendible. Che, mirá que va a salir con espuma, No, espuma lica. Y el final del disco baja las revoluciones, pero... piel de gallina, nudo en la garganta. Es muy fuerte, guacho, esto. El nivel de pasión en Omega es muy grosso, pero con el tema que sigue... Nah, esta canción es increíble. Una canción hiperfrágil que te deja Dickinson ahí en primera plana cantando nivel Dickinson. No, este tema es la clásica canción que termina y le pones replay. Le pones replay para seguir sintiéndote como el culo, pero al mismo tiempo sentirte muy bien. 9 faquitas para el Axiom Bert. El 10 va a llegar después. A este disco le fue muy bien y esto no pasó desapercibido para el dios del metal. Halford se fue de Judas Priest, armó y desarmó Fight, salió con su proyecto industrial 2, al cual no le fue muy bien, y es acá donde Halford frena y dice: "You need to get back to the place where you belong and make the music that you need to make." Conserva solamente al bajista del proyecto 2, Ray Rendow. Fija que no se dice así. Yeah. Y después formó toda una banda nueva. Here's my band. I want to introduce them to you. Pat Lockman, stage right guitar, coming to your town. Ray Rando, bass guitar. Bobby Jazombek from San Antonio, Texas. Yay! Hello all, Mike Klaschik, the other guitars in the Halford Metal Band. Roy sí cuenta que audicionó como violero para la banda de Halford, pero que no quedó porque se peleó con el productor de ese momento, el cual, según Roy sí, estaba empujando a Halford para que haga un estilo más moderno. A lo cual Roy sí le dijo: "Loco, Halford se trata de heavy metal y de montar una Harley." Por lo cual Roy sí no quedó como violero, pero sí quedó como productor. Y en el año 2000 Halford edita su resurrección. Escucha cómo arranca. No, para, en serio, escucha cómo arranca. Halford como diciendo: "Loco, ¿ustedes dudaron de mí? ¿De mí?" Tremendo, la banda es asesina, tiran solo por todos lados. Velocidad, locura. Acá se manda una letra bastante biográfica. Este disco está diseñado milimétricamente, porque las dos primeras canciones van a la misma velocidad, tienen la misma onda. No les alcanza con cachetearte con uno, te cachetean 2 veces seguidas. También otra letra biográfica. Y acá es fundamental hablar de esas guitarras armonizadas al principio y a la mitad de la canción. Si no sentís esas violas armonizadas, sos de piedra, loco, hacete ver. Esto es un temazo, boludo.
para saltar, loco, ahí. Alegría, alegría. Y después arranca Nightfall. ¿Eh? Que es un tema que arranca bien machacoso. Y acá te presentan la maestría en estribillos, chabón. Así, ¡pa! Allá arriba. Para mí, este es el núcleo del disco. Acá está Halford blanqueando su viaje. Tirando todo para afuera, diciendo, esto es lo que soy, loco. Y el nivel de picantez que maneja esta canción a la mitad. Y acá Halford es un Halford diabólico. Es el Halford más diabólico de los diabólicos Halford. Es... La voz ahí hiper viciosa, hiper... ¡Ah! Uno después de escuchar esto podría pensar, bueno, loco, la vara del disco llegó hasta acá. Y es ahí donde Halford te agarra y te dice, pichón, la vara es esta cantando un dueto con Bruce Dickinson. Qué pillín, ¿eh? Este rey sí. Este tema es muy en la onda de lo que hace Dickinson. Son una fiesta las guitarras que están en los estribillos. Después le sigue Cyberworld. Es otro tema de heavy metal al palo. Acá tenés al Halford internetizado en su máxima expresión. Al minuto 2:10 arranca una melodía. Escuchen, escuchen esta melodía. Como dice la canción, slow down, bajamos un poquito. Todas estas canciones, loco, siento que tienen mucha carga emotiva, loco, en las melodías, en los versos, en los estribos. Yo sé que hay canciones que son más rápidas o más virtuosas para hablar del batero, pero quiero aprovechar acá para hablar del laburo de Bobby Jarzombek. Escuchen la onda, los bombos, los repiqueteos que usa como separadores entre las secciones. Es tremendo. Y después le sigue la canción Twist. Está bien. I wasn't as much of a fan of Twist, even though it's a good song. I thought it was sort of an oddball track on the record. Después viene una canción que es muy emocional, que es Temptation. Y acá voy a citar a mi amigo el parcero, porque Halford en esta canción se mandó autocomplacencia de álbumes de anteriores. Después le sigue Drive. A mí esta canción no me gusta, así que acá pueden aprovechar, tiki 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 tiki, para justiciarme. Y el disco cierra con Savior. Un tema que está a la altura de Cyberworld, de los dos primeros, heavy metal bien palero. Este es como una bomba para terminar, para que te quede claro. Este disco tiene bastantes bonus tracks, de los cuales yo rescato Hell Last Survivor. Y ese tributo al segundo disco de Judas Priest.
9 faquitas. A este disco le fue muy bien, Halford salió de gira con Maiden, al tiempo sacaría otro discazo llamado Crucible y era inminente su regreso a Judas Priest. Hasta acá llegamos por hoy, espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse y nos vemos la próxima en Faquita TV.